Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy, 18 de octubre, recordaremos al médico más carismático. Estamos hablando del evangelista San Lucas. El joven médico Lucas aprendió de San Pablo las primeras lecciones del cristianismo. De él tomó ese fuego y ese deseo de conocer a Jesús. San Pablo llamaba médico carísimo a su buen discípulo. Un día Lucas quiso conocer también la tierra donde nació y vivió el Salvador. Fue a Jerusalén y allí encontró a su madre, María, que vivía aún con el apóstol Juan. Nunca olvidaría los momentos benditos que pasó junto a María, las historias que le contó de Jesús, de su infancia pobre y sufrida. De ahí nació el Evangelio de San Lucas, llamado también el Evangelista de María. En este Evangelio, el ilustre escritor médico destaca la figura humana de Jesús, su mansedumbre, su delicadeza con los pobres, con los enfermos, con los pecadores arrepentidos y con los marginados de la sociedad. De su convivencia íntima con Pablo, nació el libro de los Hechos de los Apóstoles, el primer volumen de la historia de la Iglesia.